Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a esta transmisión que estamos realizando desde el Colegio de la Frontera Norte en la Unidad Regional de Nogales, Sonora, de este seminario titulado Impacto del COVID-19 en las empresas de Sonora, en las empresas sonorenses. Analizar este tema cobra en estos momentos una especial relevancia porque pues, la pandemia del COVID-19 ha generado una serie de impactos significativos, primeramente en la salud de las personas, en la integridad física de las personas, pero también un impacto muy significativo que creo que todavía no hemos alcanzado a dimensionar, que es el impacto económico. Muchas empresas han sufrido los estragos precisamente de la medida de confinamiento, muchos sonorenses, muchos perceptores de ingresos, muchos trabajadores también porque o han sido despedidos o se ha reducido su ingreso precisamente por la medida de confinamiento. En este sentido, quiero destacar el trabajo que han realizado mis colegas investigadores que presentaré a continuación, porque creo que la generación de información precisa, estadística sobre impacto en las empresas de Sonora, es un primer paso para que podamos nosotros después pensar o implementar diferentes
medidas, acciones, políticas públicas encaminadas precisamente a reducir estos impactos en la etapa pospandemia. Creo que el COVID-19 nos ha, es como una llamada de alerta a decir, bueno, estamos acostumbrados quizás a un modelo económico que seguía y seguía caminando y de repente la máquina se para. Al pararse de esta máquina, si no totalmente, sí de una manera parcial, pero insisto, con unos impactos significativos tan importantes. Reitero la importancia de este tipo de estudios porque con este tipo de información, sin duda tendremos más capacidad para analizar estas acciones y medidas a las que hago referencia. En ese sentido, voy a presentar a los expositores de este tema que desarrollaron este proyecto y que en este caso comentarán los principales resultados enfocados en el estado de Sonora. Primero, voy a presentar al doctor Reddy Gómez Hernández. Reddy Gómez es doctor en estudios sociales por el Colegio de la Frontera Norte y es profesor investigador también en el Colegio del Departamento de Estudios Sociales. Reddy ha trabajado, Reddy Gómez, sobre todo los sistemas empresariales desde una perspectiva territorial y ha abordado, entre otros, las cuestiones laborales y de innovación. Nos acompaña también el doctor Álvaro Bracamonte Sierra del Colegio de Sonora. Álvaro Bracamonte, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Y Álvaro Bracamonte trabaja, sus principales líneas de investigación tienen que ver con competitividad regional e integración económica, organizaciones, instituciones y sistemas. Nos acompaña también el doctor Humberto García. Humberto García, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Es profesor investigador también del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Y Humberto García, él trabaja precisamente en la unidad regional del COLEF en Nogales, Sonora. Y contaremos como comentarista con el licenciado Gerardo Vázquez Falcón, quien es director del Comité Nacional de Prevención COVID-19 de la IMEX. Quiero destacar que celebro que esté Gerardo Vázquez con nosotros, porque Gerardo es una voz autorizada en este tema. Él ha estado muy activo en los medios de comunicación expresando sus puntos de vista, su preocupación sobre la importancia de reactivar la actividad económica ante esta pandemia. Entonces, conocer de su propia voz la opinión que tiene de los resultados de este trabajo que nos van a presentar nuestros colegas, creo que es muy importante. Queremos decir también que a todos los que nos están escuchando pueden participar si nos están viendo por la red del COLEF, por la plataforma del COLEF, de la web del Colegio de la Frontera Norte. Ahí pueden expresar sus opiniones, sus preguntas. También si quieren por correo electrónico, me las pueden enviar a mí para yo después, en la sección de preguntas y respuestas, transmitirlas a los ponentes. Mi correo electrónico es Rigo, así Rigo, o rigo@colef.mx. Ahí pueden también enviar sus preguntas, sus comentarios, de tal manera que los vamos a estar tratando de sistematizar para transmitírselos a nuestros ponentes. Entonces, sin más, le voy a ceder la palabra a mi colega Humberto García para que inicie esta exposición. Bueno, muchas gracias, Rigo. Muchas gracias a los colegas ponentes, a Gerardo Vázquez, por la amabilidad de comentarnos. Lo que vamos a ver ahora es un reporte que representa una segunda entrega de una serie que inició con la presentación de resultados de Baja California. Esta serie de reportes ha sido realizado por el Grupo Interinstitucional de Investigación, el GIDI, quienes tenemos como objetivo documentar y analizar las afectaciones económicas derivadas de la pandemia del COVID-19, y lo integramos básicamente investigadores de Axis, Saúl de los Santos, Ilse Esparza y Lilia Covarrubias, del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Carrillo, Reddy Gómez y un servidor, Humberto García, del Colegio de Sonora, Álvaro Bracamontes, de la Arizona State University, Francisco Lara, y del despacho Ruiz Morales y Asociados con Juan Morales. Tenemos un micrositio
que al final de la exposición se los vamos a proporcionar, donde vamos a estar subiendo los principales resultados que tengamos de esta investigación que está en proceso. Agradecemos también a las cámaras empresariales de Sonora, quienes nos apoyaron de manera muy decidida para realizar este estudio, en especial a la Canaco, a la Concanaco, a la INMEX, la CANIRAT y la CANACINTRA. Como les comentaba, en este reporte se muestran los principales resultados de la encuesta aplicada en el estado de Sonora. En general, el estudio hace hincapié en las afectaciones registradas en el empleo, la producción de bienes y servicios, la operación de cadena de suministro, en el mercado y en las finanzas de las empresas. Los datos permiten tener una visión aproximada de las repercusiones que el COVID ha causado entre el empresariado sonorense. Vale destacar que los resultados son insuficientes para retratar todos los problemas que actualmente enfrenta el estado de Sonora. Esto se explica en parte a que la encuesta no consideró de reactivos relacionados con las medidas de mitigación aplicadas por las autoridades de los tres niveles de gobierno y en parte también al que el grado de desagregación no era suficiente para ubicar los impactos en giros productivos específicos. La encuesta fue una encuesta hecha en línea y fue respondida por 612 empresas. Para lograr este número, como le contaba, se contó con la participación activa de los organismos empresariales, quienes muy amablemente solicitaron el apoyo de sus agremiades y dispersaron la encuesta entre los mismos. También se enviaron 19.371 correos electrónicos con base en el DENUE del INEGI. En ambos procedimientos, tanto por parte de la Cámara Industrial como por parte de los correos que tenía el DENUE del INEGI, se hicieron recordatorios para animar a que las empresas respondieran. En total, como decía, se alcanzaron las 602 empresas que tienen una validez estadística con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3.95% a nivel estatal. Para sus muestras de municipios o giros de actividad, se tienen diferentes medidas de error. Sin embargo, no se presentarán en este estudio estimaciones en los casos en los que se haya observado que no son representativas. Finalmente, y no menos importante, para terminar con esta parte general de la encuesta, el periodo de levantamiento de la información abarcó del 1 al 30 de mayo del presente año, mientras que la validación, procesamiento y análisis de los datos se llevó a cabo entre el 1 y el 10 de junio. Bueno, sin más preámbulo, voy a dar un contexto general de lo que implica la encuesta en el estado de Sonora, de acuerdo a la actividad productiva. Al noroeste de México, esta pandemia no ha tenido, como vean, ya lo comentamos, una afectación especial en cuanto a los ingresos y a la pérdida de empleo. En especial para Sonora, la epidemia ha significado la pérdida de cerca de 33.000 empleos entre marzo y mayo de este año. Los efectos de la pandemia tienen que ver con la naturaleza de la estructura productiva regional. Sonora es una entidad cuya industrialización se fraguó a partir del establecimiento de empresas maquiladoras interesadas en aprovechar la mano de obra barata y abundante. Dicho proceso se afianzó con el agotamiento del modelo primario exportador que históricamente distinguía a la economía sonorense y al desarrollo de la industria automotriz a partir de la llegada de Ford Motor Company en la segunda mitad de las 80 del siglo pasado. Actualmente, el sector secundario aporta alrededor del 40% del PIB estatal y el primario solo el 6%. Sonora contribuye con el 2.9% del PIB nacional, participación que no ha variado notablemente en las últimas décadas. Al mismo tiempo que Sonora se industrializaba, también se ha registrado una intensa transición demográfica, explicada a partir de la convergencia de dos fenómenos. Por un lado, el creciente número de la población, menor mortalidad y mayor natalidad, y la migración de los habitantes de la sierra a los valles, justamente donde se asentaban anteriormente las agrociudades que hoy concentran la mayor parte de la población estatal. De los 2.662.5 mil habitantes registrados en el Censo de Población del 2010, Hermosillo concentra cerca del 30%, le sigue Cajeme con el 15.4%, seguido después por Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa y Guaymas, con el 8.3%, 6.7%, 5.9% y 5.6% respectivamente. En estos municipios, que son también los que están incluidos en este estudio,
se concentra aproximadamente el 70% de la población estatal y también contiene un porcentaje importante de unidades económicas, población y valor agregado que se genera en el estado de Sonora. Pues sin más, bueno, este es les voy a compartir ahora la presentación. Este es la cara y el rostro del grupo GIDI. Los responsables de este reporte son, en este orden, Álvaro Bracamonte en primer lugar, Freddy Gómez y un servidor, Humberto García Jiménez. Bueno, las empresas que visitamos en el municipio, correspondiendo con el porcentaje de participación de estos municipios en el estado de Sonora, se distribuyen en primer lugar en Hermosillo, Ciudad Obregón, que es también la zona de Cajeme, Nogales, Guaymas y Caborca, principalmente. El tamaño de empresa que nosotros abarcamos fundamentalmente fueron las micro y pequeñas empresas. Los principales giros de actividad, bueno, variaron, pero fundamentalmente se concentran en el área de servicios, comercio, industria y algunas otras actividades de carácter manufacturero. En cuanto a la consideración de si las empresas se consideraban como una actividad esencial, el 49, casi la mitad, dijo que sí eran parte esencial de este esquema. Sin embargo, un 13%, cosa que nos llama la atención, dada la publicidad que existió para definir qué era esencial y qué era no esencial, en las empresas que estaban dentro de la contingencia. ¿Cuáles fueron los impactos que nosotros observábamos en esta encuesta? Bueno, en primer lugar, al inicio de la pandemia, la mayor parte de las empresas no redujeron personal. Estamos hablando de que esta encuesta se hizo durante el mes de mayo, pero que estas respuestas estaban referidas fundamentalmente al mes de abril, todavía cuando iniciaron las actividades, cuando se inició, digamos, la contingencia a finales de marzo. Bueno, lo que sí pasó al principio fue la reducción de horas laborales en un 80 y un 81% de las empresas visitadas, y también una planeación, eso sí se va a notar más adelante en las estadísticas, de reducción de empleos. El rango que las empresas dijeron que iban a reducir se concentra fundamentalmente entre 1 a 5 empleados. ¿Cuándo? En el corto plazo. Es decir, estamos hablando de un horizonte de que fue desde que se inició la encuesta hasta los 3 meses. Estamos hablando de ese horizonte ahora como para el mes de julio y agosto, un 82%. La planeación de horas a reducir como mecanismo efectivo de contención de la crisis se dio en casi todas las empresas y también se da la posibilidad de no cubrir o de no planear la apertura de nuevas vacantes. En contraparte, también tenemos una pérdida importante de ingresos. Tan solo una tercera parte va a tener una pérdida estimada del 20 al 40%, mientras que del 40 al 60% estamos hablando del 26%. Si sumamos estos datos hacia atrás, observaremos que un 60% aproximado está teniendo afectaciones importantes en el nivel de ingreso y que se manifiestan fundamentalmente en el 90% de las empresas visitadas. Al Humberto, igual que disculpa que te compartir la interrumpa, creo que pantalla. no se estás compartiendo la pantalla. Perdón. Perdón, perdón, yo pensé que se la estaban viendo. No, no, para nada, te estábamos viendo a ti y pensamos que te estabas promoviendo. Perdón. ¿Ahí ya la ven? Sí. Ok, híjole. Todas las cositas que le había puesto, dije, no me las están viendo. Bueno, ¿cuándo se prevé esta pérdida de ingresos? Bueno, esta pérdida de ingresos fundamentalmente está anclada en el corto plazo, en un 80% de las empresas visitadas. El impacto en cuanto a las cadenas de suministro fundamentalmente están enfocadas en el alza de precios, el proveedor cerrado, escasez de insumos y demora en las entregas. Lo que sí es que tenemos es que el 80% de las empresas manifestaron tener al menos una dificultad de abasto. ¿Qué están haciendo las empresas para sobrevivir, además de reducir las horas, de reducir la planeación de vacantes? Bueno, un aspecto importante que están implementando es que se han limitado las visitas de los clientes al negocio, se ha reducido el horario, se han detenido operaciones temporalmente, solo se ofrece el servicio a domicilio y muchas de las personas de las empresas están trabajando por internet o por teléfono.
Llama la atención que un 12.1% de las encuestas de las empresas visitadas manifestaron haber cerrado de manera permanente el negocio. Y otras más, el 9%, están cerrando sucursales. En términos del manejo de personal, pues se han descansado personal con goce de sueldo. Los empleados están trabajando desde casa, como ya se mencionaba, pero también se están descansando personal sin goce del sueldo. Se han anticipado vacaciones y se han revisado los planes de contratación de personal. En cuanto a la cuestión financiera y con el objetivo de mantener un flujo de caja continuo, la mayor parte de las empresas está reduciendo gastos en áreas no esenciales, se están reduciendo las compras a nivel local y se están solicitando al mismo tiempo apoyos gubernamentales. La búsqueda de líneas de crédito, la negociación de nuevos términos de contratación de transacciones con proveedores y acreedores internos es otra de las medidas muy importantes que se están llevando a cabo. La suspensión de ampliación y o adquisición de bienes y servicios por parte de las empresas también es otro elemento importante. En general, las empresas están reestructurando sus gastos, pero también están iniciando un proceso de reestructuración de los términos de sus transacciones comerciales. ¿Cuáles son los apoyos que están requiriendo las empresas hasta este momento? Pues, en primer lugar, el financiamiento o acceso a capital, pero no un financiamiento o acceso a capital solamente en condiciones favorables, como uno pensaría, sino también en la oportunidad y en la cantidad necesaria. Para esto sería muy importante y va a ser muy importante porque en la segunda parte de este estudio vamos a evaluar precisamente el impacto que han tenido algunos esquemas de financiamiento que ya están operando desde el gobierno federal, del gobierno municipal y el gobierno estatal, para ver cuál es la efectividad de este financiamiento en términos de las condiciones en las que esto se contrate. La segunda medida importante, relevante para las empresas en este momento, para crear confianza y que los consumidores vuelvan nuevamente sin miedo a las instalaciones, es la sanitización, el acondicionamiento de instalaciones y la sanitización. El diseño de estrategias de mercadotecnia, sin duda, es otro aspecto importantísimo en esta nueva normalidad que les va a tocar vivir a las empresas. Diseños de estrategias para la operación continua del negocio, diseño de estrategias para reestructurar o mejorar el ambiente laboral dentro de los recursos humanos. La implementación de soluciones tecnológicas. Pareciera que de alguna manera sabemos o que pensamos que todo el mundo tiene internet en su casa, pero probablemente esto no esté sucediendo. Entonces, es necesario que claramente haya una solución o una implementación de soluciones tecnológicas. Fuentes de abastecimiento y la cobertura de póliza de seguros con una mención especial cuando ocurran este tipo de eventos. Bueno, sin más, dejo la palabra a mi colega Reddy Gómez. Adelante, Reddy, yo te voy pasando la presentación. Gracias. Gracias, Humberto. Si ¿Sí le puedes pasar a la siguiente, por favor? Claro. Sí, bueno, como vieron en parte de la exposición de Humberto, o sea, la encuesta tenía como unas 10 preguntas sobre los impactos que habían recibido en su momento inicial, cuando empezó la contingencia, las empresas que fueron encuestadas, y este impacto se midió básicamente en empleo, que es un elemento importante desde el punto de vista social, y también las horas de trabajo, que tiene que ver de alguna forma con el empleo. Y también esto con los ingresos de las empresas. Estos impactos se midieron o se trataron de observar tanto en lo inmediato, o sea, qué es lo que había sucedido, como lo que esperaban las empresas que sucediera. Como son 10 preguntas diferentes, es muy difícil hacer un análisis, sobre todo en términos de cómo se distribuye estos impactos en los distintos tipos de empresas. Con la idea de facilitar los análisis, no tener 10 preguntas o variables por separado,
se buscó la manera de crear un índice que permitiera esto, tener como una medida resumen del impacto que recogían esas 10 variables. Y para esto se creó esto, se creó un índice que se construyó a partir de tres índices. Uno, un índice de empleo. En segundo lugar, un índice de horas laboradas, qué impacto, o sea, de índice de impacto sobre horas laboradas. Y en tercer lugar, un índice de impacto sobre los ingresos. Con estos tres índices se creó finalmente un impacto muy alto, un impacto severo, un impacto intermedio y un impacto menor, que lo hemos identificado con los colores del semáforo, con la idea de que se entienda mejor la idea que está transmitiendo los resultados del índice, porque uno de los objetivos del grupo y de la realización de la encuesta es que tuviera una amplia difusión y fuera entendido por la mayor parte de los públicos. El verde no significa que no haya habido impacto. O sea, significa que el impacto fue menor. En el sentido siguiente, rojo significa que fue un impacto inmediato. O sea, que en el momento en que se levantó la encuesta, ya había un impacto, ya sea en el empleo, en las horas laboradas, no en el ingreso, porque el ingreso se preguntó sobre el futuro. El amarillo, sobre el impacto que se esperaba a mediano plazo, y en el caso del impacto menor o el verde, era los impactos que se esperaban a largo plazo. La siguiente, por favor. La siguiente, Eduardo. Sí. ¿Te tardaste mucho? No avienta la siguiente, permíteme, déjame ver cómo. Bueno, en lo que lo ponen, le platico, el resultado de la construcción de este índice, fue que el 40% de las empresas de Sonora, las que fueron encuestadas, tuvieron una afectación severa, que quiere decir que su afectación fue inmediata. O sea, ya en el momento en que se levantó la encuesta, ya habían tenido afectación, sobre todo en el empleo o en las horas laborales. El 24%, es decir, una cuarta parte, había tenido afectación intermedia, y una tercera parte, el 36%, había tenido una afectación menor. Esto en sentido general, considerando todas las empresas, pero lo que permite la construcción de este índice es que es más fácil ver cómo se distribuye el impacto según el tipo de empresa. Entonces vamos a ver cómo fue este impacto de acuerdo a los municipios, a las empresas, según el municipio, según el tamaño de las empresas y según el sector en que realizaban su actividad. En cuanto al municipio, pues se ve claramente en la gráfica que el municipio más afectado, o sea, el que tuvo una afectación más severa como consecuencia de la contingencia, fue Puerto Peñasco. Esto es debido, y vamos a verlo un poquito más adelante, porque la economía de Puerto Peñasco la economía de Puerto Peñasco depende mucho del turismo. Son actividades turísticas y la gente está en su casa, la gente no está saliendo y además no se considera una actividad esencial, de manera tal que fue una de las actividades más, uno de los sectores más afectados. Y por tanto, por eso Puerto Peñasco aparece en las empresas encuestadas
esto, de la, del el lugar donde fueron más afectadas. También Nogales y también Ciudad Obregón, esto, pero menos en el caso de San Luis, Río Colorado y de Guaymas. En el caso de Hermosillo está más o menos como el conjunto, que es la última columna, el total, ¿no? Sí, la siguiente, por favor. Sí, en términos de los sectores, el sector más golpeado, con una afectación severa mayor, fue el sector terciario, o sea, que está por encima del promedio. Y fueron menos afectados el secundario y el primario. La siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál fue la afectación por sus sectores? Y esta es una parte muy importante. El sector más afectado fue el turístico. O sea, y esto es algo que observamos también en Baja California. Igualmente el comercio y los servicios profesionales. Claro, la gente está en su casa, la gente no sale, o sea, va al súper porque tiene que comer, pero esto no va tanto a los pequeños changarritos, que es como que vamos a ver que fueron las pequeñas empresas y las micro las más afectadas. Entonces, estos fueron los tres sectores más afectados. En el caso de manufactura, lo curioso es que también, lo observamos en el caso de Baja California, no fue de los sectores más afectados, o sea, de los sectores con una afectación menor. Las medianas empresas y las pequeñas fueron las más afectadas, los que tuvieron una afectación mayor en el caso de Sonora. En el caso, por ejemplo, de Baja California, fueron las microempresas las más afectadas. Habría que hacer un análisis mucho más detallado y más fino para tratar de determinar ¿Cuál es la diferencia entre un estado y otro en términos del tamaño de las empresas? Pero lo que es común a ambos es que las grandes empresas fueron relativamente menos afectadas que las más pequeñas. Es decir, las pymes fueron más afectadas que las grandes. En esencia, es la idea que se transmite con la gráfica. La siguiente, por favor. ¿Te saliste, Humber? Bueno, la última gráfica tiene que ver con la distribución del grado de afectación según si la empresa pertenecía a IMEX o no. Y digo, en correspondencia con lo que habíamos visto antes, que las manufacturas fueron menos afectadas, y teniendo en cuenta que las IMEX generalmente son de manufactura, también vimos aquí que fueron menos afectadas las que pertenecían a las IMEX que las que no pertenecían a las IMEX. Es decir, las que no pertenecen a las que no son IMEX fueron relativamente más afectadas por la contingencia que la CIMEX. La idea general que se transmite a través de esta gráfica es que el impacto no fue homogéneo, no fue homogéneo ni por el territorio, ni de acuerdo al tamaño de las empresas, ni de acuerdo al sector en donde operan, sino que su distribución fue diferente, fue heterogénea, y esto es una idea importante que también se corresponde con lo observado en Baja California. Y le doy la palabra ahora a mi colega
Álvaro. Adelante, Álvaro. Gracias, Reddy. Gracias, Humberto. Gracias, Gerardo, por aceptar la invitación a comentar este trabajo. Y desde luego, gracias a Rigo por la moderación de esta presentación. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer con esta sección del estudio? Es comprobar con información proporcionada por el Seguro Social las afectaciones registradas por entre los empresarios de Sonora, especialmente con la variable empleo, que es la que nos proporciona el Seguro Social. Lo que vimos con las estadísticas surgidas de la encuesta es que, en efecto, hay afectación en el empleo, hay afectación en el ingreso. La intención, entonces, de revisar las estadísticas del Seguro Social es justamente comparar los efectos en campo con los resultados que tenemos a propósito de la información que ofrece el Seguro Social de trabajadores registrados por la misma institución. Y lo que pudimos confirmar, en efecto, es que existe una contracción muy significativa en materia laboral en el estado de Sonora. Tan solo entre marzo, abril y mayo, la caída en el empleo en el estado de Sonora fue de alrededor de 32.700 trabajadores. Y considerando solo abril y mayo, la pérdida ascendió a 21.000 trabajadores. Esto nos generó que Sonora ocupara el 14º lugar en estos dos meses en estados con menor caída. Es decir, si solo consideramos abril y mayo, Sonora, pues, es uno de los estados que tiene una pérdida de empleos menor al promedio nacional, como lo podemos constatar allí, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hacemos el análisis de marzo, abril y mayo, resulta que Sonora, en términos proporcionales, perdió alrededor del 5.4% del número de trabajadores, considerando enero como el nivel máximo alcanzado. En cambio, a nivel nacional, haciendo esa misma comparación para los mismos meses, la proporción de disminución de empleos fue de 4.4%. Entonces, en pocas palabras, lo que nosotros estamos advirtiendo es que Sonora ha registrado, de acuerdo a los datos proporcionados por el Seguro Social, una severa destrucción de empleos provocados por el COVID. ¿En dónde se ha concentrado esta disminución? Pues sin duda que son las ciudades, los municipios con mayor densidad poblacional, y en este caso es Hermosillo y Cajeme, que entre ambos la pérdida de empleos asciende como a 8.500. De los 11.000 que se perdieron en marzo, en abril y mayo, pues tan solo en estas ciudades alcanzó una representación de alrededor del 75-80%. Sin embargo, en términos porcentuales, la caída no se ve tan abrupta. Tan solo en esos meses, la anterior todavía no pasó ahí, Humberto. Ahí, perdón, la anterior, sí. Si se fijan, Hermosillo en abril pierde 1.54 y en mayo 0.43, para tener un total en ese periodo de casi 2%. En ese mismo periodo, Cajeme, la pérdida de empleos es de 3.21%. Digamos, son cifras
puesto negativas, pero nada comparado con lo que ocurrió en Caborca, que en ese mismo periodo se perdió el 22.4% de todo el universo de empleos registrados por el Seguro Social. Entonces, Caborca es un caso, desde luego, que llama poderosamente la atención porque es atípico. Entonces, veremos por qué en Caborca ocurrió y dónde ocurrió esta reducción tan significativa en los empleos. La siguiente. En términos de por subsector, lo que advertimos es que es la construcción y el turismo, los subsectores donde se verificó la mayor caída en el empleo. Ahí lo podemos revisar, ahí lo podemos constatar. En la construcción es el 10.37% y en el turismo es el 11.64%. Habría que considerar que en esta parte del turismo se contempla también todo lo que tiene que ver con la industria restaurantera. Adelante. Ahora, si revisamos la caída en el empleo por municipio y por subsector, lo que advertimos es en los principales municipios, Hermosillo y Cajeme, es que en el caso de Hermosillo, se vuelve a confirmar que es en la construcción y es en el turismo. En el caso de Cajeme, es en la construcción y también en turismo. Son dos sectores en donde se exhibe la mayor destrucción de empleos en estas dos localidades. Y veamos, si se fijan en cada uno de ellos, el sector agropecuario no registró una caída notable. Ahí lo vemos en el caso de Hermosillo, que al contrario, registró un incremento sustantivo de empleos generados. Cajeme tuvo un saldo negativo, pero casi, casi insignificante. Veamos el caso de Caborca, que allí sí me parece, como les decía, pues una cosa que merece llama la atención. Caborca, fíjense, Caborca. Caborca, en el periodo analizado, reduce en el sector agropecuario un total de más de 5,000 trabajadores. ¿Sí? Si agregado lo que se perdió en marzo y abril y en mayo, estamos sumados los dos, estamos viendo que la cantidad de empleos perdidos en el sector agropecuario en Caborca es de cerca del 50%. Esto, por supuesto, es muy preocupante y sin duda se debe a que el sector agropecuario, el sector agrícola en ese municipio que descansa en un patrón de cultivos concentrado en hortalizas, especialmente en esta, ¿cómo se llama? No me acuerdo de la hortaliza, pero que su mercado es la exportación, pues ese mercado fue cerrado y la explicación que dan algunos funcionarios públicos del municipio es precisamente que al cerrarse la frontera o al cerrarse los mercados por el COVID, por prevención a contaminarse por COVID, pues entonces dejó de contratarse trabajadores tanto para el corte como para el empacado de las hortalizas que son el mercado de exportación. Es curioso que ocurra esto, probablemente porque en el patrón de cultivos especializado en hortalizas, pero todavía más especializado en una de esas hortalizas, sea justamente ese mercado el que se haya cerrado. Porque en otros municipios, como Hermosillo, digamos, que tienen un patrón de cultivos casi similar a Caborca, en lugar de haber reducido la plantilla de trabajadores registrados en el Seguro Social, pues lo que vimos es que se incrementó tal como lo pudimos verificar anteriormente.
Yo, honestamente, yo la dejaría ahí, no le seguiría en los siguientes láminas para dar chance a que no nos prolonguemos y dar chance a Gerardo que nos platique cómo vio y sus comentarios. ¿Qué les parece, Humberto? Y nadie. Adelante, Rigo. Sí, claro, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Reddy, muchas gracias Humberto. Permítanme nomás conectar mi lab porque creo que ya se está descargando. Gracias, la verdad, muy interesante la presentación, muy interesante los resultados. Creo que nos da un panorama tener como un primer acercamiento con información mucho más precisa de los impactos de la pandemia en las empresas de Sonora. A mí me llamó la atención primero los datos que presentó Humberto, cómo 80 de las empresas presentaron dificultad para el abasto de sus suministros. 12, 1% de esas empresas cerraron permanentemente. Vean este impacto tan importante. 9.2% cerraron sucursales y 16.3% tienen a su personal que está descansando sin goce de sueldo, 19.3%. 16.3%. Creo que estos datos llaman muchísimo la atención. Después, Reddy, también lo que menciona que en este índice, resultó del índice que presenta Reddy como manera de semaforización, como 40% de las empresas señalaron que tuvieron una afectación severa, 24% una afectación intermedia y 35.7% una afectación menor. Yo creo que si lo vemos, bueno, también destaco lo que dijo Reddy, ¿no? Me gustó mucho este impacto sectorial, cómo las pymes son los sectores más afectados, las empresas más afectadas, pero también cómo el sector turismo es el más afectado, lo cual se relaciona directamente con lo que presentó Álvaro después, ¿no? También cuando se ve cómo Quintana Roo es el estado que tuvo una pérdida de empleo tremendo, brutal, diría yo. Sonora, digamos que ahí estamos más o menos a la mitad, es el estado, según lo que mencionó Álvaro, ocupa el 14º lugar en menos reducción de empleo. Y también me llamó mucho la atención lo que mencionó Álvaro de este impacto diferenciado en el sector agropecuario, sobre todo con el caso de Cabor, que efectivamente quizá este tipo de agricultura que es mucho de con riego por goteo, que es eficiente, que se cultiva mucho en invernaderos, estas hortalizas, pero que está muy enfocado a exportar, ¿no? Sobre todo mucho al mercado, sobre todo a California. En el caso de Caborca, llama la atención ese impacto tan fuerte de 50% de pérdida del empleo en el sector agropecuario en Caborca. Creo que ahí se abre una veta como para investigar. Y también, Álvaro, lo que mencionaste de 11.000 empleos entre abril y mayo, todo esto, primero lo que me lleva a pensar es que esto, es decir, ¿cuál será el impacto ahora a partir del tiempo en que cerró esta encuesta que ustedes hicieron ese análisis? Ahora, creo que me llama mucho la atención, es decir, y es ¿cómo será el impacto ahora, aproximadamente 2 meses después? Quizá pueda ser mucho, mucho mayor, etcétera. Otro tema que estuve reflexionando cuando ustedes exponían es cómo la globalización y quizá cómo la especialización económica, si lo vemos bajo una lupa de la geografía económica, analiza, es decir, integrando la dimensión espacial y territorial, cómo a veces la especialización económica puede incrementar la vulnerabilidad en este tipo de problemas, ¿verdad? En determinados sectores. Creo que también ahí es da para este trabajo para pensar en diferentes líneas de investigación o trabajos que se podrían aplicar. Y también, obviamente, tengo que pensar en cuál ha sido el papel, las medidas que han implementado el sector privado, los diferentes sectores económicos y productivos, y también cuál ha sido el papel, el apoyo de los gobiernos en todos sus niveles ante esta situación. Entonces, creo que, pues, ¿quién mejor para hablarnos de toda esta temática, de su percepción? Las cosas. Creo que si se hace un análisis, por supuesto que nos permite ver causas, raíces, que
que nos lleven a tomar mejores decisiones. Si hoy entramos a la página de la Secretaría de Economía del Estado de Sonora, vamos a ver que durante décadas, y así está ahorita, es que vamos a ver ahí que los sectores estratégicos económicos para el Estado de Sonora, para el gobierno del Estado de Sonora, es uno, dice la energía, dos, el turismo, y tres, es no recuerdo. Lo que quiero decir es que no hemos, tenemos una Secretaría de Agricultura, tenemos una, es minas. Entonces tenemos minas, energía y turismo. Son los tres sectores estratégicos en los que el gobierno de Sonora se basó para desarrollar la economía de nuestro estado, que no ha crecido, no por el COVID de tiempo atrás. Y estos números reflejan algunos aspectos. El dinero, por ejemplo, ahorita veíamos que el sector terciario es de los de mayor impacto. El dinero, ustedes que son, pues ahora sí que con un grado honoroso y muy alto en materia de economía, saben que el dinero recircula, pero alguien lo tiene que generar de alguna manera. En el caso de la manufactura, es traer divisas al país para que circule alrededor de los diferentes tipos de actividades económicas. En este caso, del comercio, del turismo, de lo que querramos ver. Y voy a hacer una breve semblanza de acuerdo a cómo fueron hablando. Humberto nos habló de un poco de la historia de Sonora. Quiero comentarles que ciertamente sí empezamos como mineros, que bueno, muy bien también como productores agrícolas y ganaderos, pero después llega la Ford. Sin embargo, al no tener desde hace décadas una política pública enfocada a lo que es la manufactura de exportación o una actividad estratégica económica enfocada a la manufactura de exportación, no permite dimensionar absolutamente nada. No sabes, no aparece en tu escenario económico qué es lo que se debe de hacer. Veamos el caso de Chihuahua. Chihuahua también tiene otra planta Ford, mucho más pequeña que la de Sonora, y ellos han venido creciendo porque su política pública fue enfocada a desarrollar cadenas de proveeduría que se pudieran encadenar ahí a las exportaciones y a desarrollar la manufactura de exportación con una visión específica. Lo mismo pasó en Baja California que en Chihuahua, que son nuestros estados vecinos. Y si vemos los comparativos, como decían, en el caso de Baja California, el sector menos impactado, o bueno, todavía tiene menos impacto que en Sonora. Y aquí veo otras similitudes y algunas de las acciones. Obviamente, se dice el 80% de la proveeduría o de las empresas fueron impactadas al no tener lo que fue su abastecimiento. Ese número pues es significativo. Nosotros desde febrero, finales de enero, veíamos que no nos estaban llegando completas las cargas de China y empezamos a desarrollar mayor inventario, a generar mayor número de acciones para poder mitigar ese impacto de falta de abasto. Otras logísticas, otros proveedores, desarrollar de alguna manera algo. Los que menos se impactaron en ese sentido son aquellos estados o aquellas ciudades que habían desarrollado mayor número de proveedores locales con contenido regional, que hoy, dicho de paso, hoy con el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, tenemos que incrementar como un gran reto el contenido regional. Sonora, al día de hoy, no ha desarrollado un solo proveedor de contenido de material directo dentro de un vehículo Ford. Sonora no tiene una patente que diga el tornillo, Sonora tal. Está incorporado en el vehículo Ford
no se ha dado, por no tener la política pública en décadas, no se ha dado a la tarea desarrollar ese gran valor agregado. Dicho de paso, por eso es de que llevamos décadas ya con la planta Ford y los proveedores que tiene alrededor realmente son proveedores que están con ellos en cualquier parte del mundo. Son compañías internacionales, pero no se ha desarrollado, repito, la parte que estamos hablando. Entonces, es uno de los principales impactos, o si queremos ver causas raíces. Si hubiéramos tenido aquí mayor número de proveedores locales que no fueran cuando empezó el problema en Asia, pues definitivamente hubiéramos desarrollado, hubiéramos generado mayor inventario, en fin. Luego me paso un poco a lo que está comentando Red. Muy bueno esa semaforización que nos permite ver comparativamente qué es lo que pasa. Y regreso a una teoría, valdría la pena saber si es correcta o no, pero la manufactura de exportación fue la que menos fue impactada versus turismo o versus agricultura en algunos aspectos, como el caso de Caborca. También, por ejemplo, el número de empleos, horas laboradas y el ingreso. El ingreso, por ejemplo, en el sector manufacturero de exportación en Sonora, el costo promedio de todos los empleados que se tienen es de 11 mil pesos al mes. Realmente es un salario, o el costo es un poco alto, sin embargo, genera el mayor número de economía para el Estado. Entonces, el impacto o el superávit que se queda en el Estado de Sonora es muy importante, generando ese nivel de sueldos. Pero aquí quiero comentar algo importante también que va asociado con el tema de seguridad. Los lugares donde ha tenido mayor número de desempleo y que se mencionaron aquí por Reddy, estamos hablando de que, y también por Álvaro, que fueron Cajeme, Caborca y Guaymas. Y en esas reducciones es donde vemos que también no hay mucha presencia de manufactura de exportación y por el lado de la seguridad es donde tenemos ahorita mayor problemas de inseguridad. Y otra de las teorías sería la siguiente, que el no generar oportunidades de empleo y de desarrollo profesional de los habitantes de cualquiera de estas poblaciones nos ha llevado a que tengamos mayor número de impactos de inseguridad en esos lugares. Entonces, y el problema es de que se han basado en esas estrategias, específicamente en el campo, específicamente en el turismo, y se ha dejado a un lado la parte industrial, en este caso manufactura de exportación, que permite generar un empleo para un ingeniero en robótica o alguien en análisis de megabit data o etcétera. Algo que no nos permite tenerlo para alguna de estas otras, de estos otros sectores, y que perdemos talentos regionales y lo peor, que se nos pudieran ir a profesionalizar la delincuencia. Entonces, al día de hoy, si no estoy mal, ya con el cierre del mes de junio, el país ya perdió más de 1,100,000 empleos. Hoy salió dentro de las primeras planas y de los registros de ellas, de los medios de comunicación, más de 1,100,000 empleos. Creo que una forma específica en la que podamos recuperar todo esto es a través del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, agregando contenido regional, teniendo empresas que se puedan ir encadenando a las exportaciones, a lo mejor como proveedores de material directo, de servicios, etcétera, y muy pronto incorporarlos
a proveedores de material directo que ya vayan incorporados en cualquiera de las de los productos que se hagan en Sonora y que sean para exportación. En fin, yo veo un tesoro invaluable lo que ustedes hicieron, que nos da mucho por realizar. Yo sé que de aquí va a salir una arista, un abanico de opciones que permitan darnos soluciones, darnos estrategia, darnos visión hacia dónde tiene que ir la economía o dónde se tiene que fortalecer. Digamos, ahí quiero ver un caso rapidísimo, el caso de Nogales. Nogales no es turístico, no es minero y tampoco es productor de energía. Y es donde se tuvo de pérdida de empleo menos 1.35. Entonces, ¿qué quiero decir? Que la economía trae un mayor blindaje en caso de escenarios adversos del tamaño que tenemos ahorita con el COVID, cuando está basado en la manufactura o en la industria que está encadenada a los mercados internacionales, versus el comercio o versus, y no porque no lo tenga que haber, tiene que seguir habiendo, pero debe haber una política pública que dimensione, que proporcione. Les doy un caso rapidísimo. Cuando nos dijeron, tienen que cerrar, hoy es sábado y el lunes tienen que estar cerrados todos, les decía, es uno de las condiciones que no es correcta. Tenemos que avisarle de entrada a SENACE. SENACE es el Centro Nacional de Control de la Energía. ¿Por qué? Porque si no le avisamos a SENACE, con el hecho de que apaguemos las plantas, hacemos que todos los circuitos eléctricos de Sonora truenen, porque deja de haber consumo, pero sigue habiendo generación, sencillamente los tronamos. Es no tener una visión de las dimensiones, de los valores y de lo que significa. Por ejemplo, en Sonora, que nos pidieron aquellas empresas de mayor número de 250 empleados, tienen que hacer el 5% de pruebas COVID. Es no dimensionarlo, porque eso significan 4,000 pruebas a la semana y todos los laboratorios podrían generar 650. Es no tener dimensiones y tomar, a lo mejor, tener buenas intenciones, pero malas decisiones por no tener dimensionado lo que hoy ustedes nos están arrojando a través de este tipo de encuestas. Yo los felicito nuevamente, les agradezco que me permitan participar en estos comentarios que son muy simples, realmente su exposición habla por sí misma. Y lo único que hago ese llamado o esa sugerencia es de que se vean estas aristas. ¿Qué hubiera pasado si estuviéramos, digamos, como Chihuahua enfocado a la manufactura de exportación? Por ejemplo, la parte de Juárez, la parte de Nogales realmente no son turísticos y ahí tienen una fortaleza impresionante. Dicho de paso, Baja California Norte es de los que reflejan que tuvo crecimiento mínimo, pero es de los poquitos tres estados que tuvieron crecimiento, versus Quintana Roo, que se nos fue, que es el total lado contrario, que está 100% dedicado al turismo. Entonces, vale la pena mucho que en los tiempos que vengan se impulse que los gobiernos tengan una política pública enfocada a eso. Cierro con esto. Sonora tiene una Secretaría de Economía cuyas estrategias son el sector turismo, la minería y la energía. Sonora tiene una Secretaría de Agricultura, ya tiene una Secretaría específica de Agricultura. Sonora tiene una Secretaría de Desarrollo Urbano dedicada también a la parte económica productiva de la construcción. Pero Sonora no ha tenido una política pública enfocada al comercio internacional cuando tenemos la zona limítrofe más grande con el principal consumidor del mundo, cuando tenemos una zona litoral muy grande para tener mercado con el Pacífico y cuando tenemos un territorio donde cabe el estado de Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.
Y es muy importante que tenemos aquí los insumos como el cobre, el oro, las aleaciones, manufactura, etcétera, como para poder incorporar realmente contenido regional en la manufactura y en las exportaciones. Sonora merece un poquito más, merece políticas públicas enfocadas precisamente a eso. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, creo que Gerardo ha hecho unos comentarios muy incisivos, muy claros respecto a su visión. Destaco el tema de la importancia que tiene el sector secundario, el sector industrial para el desarrollo económico. Es todo un tema de desarrollo económico. Destaco también el papel que tienen los actores locales para implementar políticas, para tomar decisiones, que creo que eso es un también tema fundamental. Y sobre todo también este señalamiento que hace Gerardo sobre la falta de una política pública clara, dirigida al sector de la manufactura de exportación, por las características económicas, geográficas que tiene este estado de Sonora, y también algunos puntos de vista, inferencias que realizó Gerardo sobre por qué Sonora está en esta situación en cuanto a impacto, ¿no? La falta de proveeduría local, de encadenamientos productivos, etcétera, las cuestiones de seguridad. Creo que son comentarios muy, muy, muy interesantes. Entonces, en ese sentido, les voy a pedir a los expositores como una participación a manera de réplica de este comentario que acaba de hacer Gerardo. Y yo también los invitaría a que pensáramos, bueno, de una manera crítica, pero de una manera constructiva, quizá qué es lo que tendríamos que pensar para en el futuro, y cuando digo el futuro es en el corto plazo. En esta etapa, lo que queda de pandemia, yo leí dos columnas en la mañana, dos noticias, pues muy, muy preocupantes. Una de una nueva estimación que hicieron de los muertos por la pandemia en México, que podría llegar en un escenario malo hasta cerca de 150,000, y en un escenario positivo alrededor de los 67,000. Y leo también en la mañana, muy temprano, leí hoy una columna del periódico The Guardian de Inglaterra, en lo que están hablando de que incluso los que ya se infectaron de COVID, a los 3 meses, como que pierden esa capacidad de inmunización y se pueden volver a contagiar. Entonces, estos escenarios, tanto del punto de vista de salud pública como económicos, creo que no son muy, muy halagüeños. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Cómo esta información que generaron tan interesante, tan valiosa con este proyecto, puede ayudar para pensar en posibles acciones o reflexionar sobre posibles acciones que se podrían, o por qué no pensar en posibles políticas públicas que se podrían implementar en Sonora? Si gustan, voy a pedirles ahora que empecemos al revés. Le voy a pedir primero a Álvaro que dé su intervención, después Reddy y después Humberto. Adelante, Álvaro. Gracias Rigo. Y gracias, Gerardo. Realmente muy interesantes y persuasivos los comentarios que nos has hecho. En efecto, muchas cosas de las que tú dices, pues no puedo hacer otra cosa más que compartirlas, en el sentido de que en el estado de Sonora, pues hemos tenido, desde mi punto de vista, una política de control de la contingencia errática. Y yo creo que es errática inclusive a nivel nacional, pero me parece que a nivel local es doblemente errática, porque en descargo de las autoridades sanitarias es evidente que es una pandemia cuyo virus era totalmente desconocido, su genética desconocida, y por lo tanto no había manera de cómo neutralizar los efectos de COVID, ¿no? Pero lo que uno resalta del fenómeno ocurrido es que la estrategia de combate a la pandemia fue contaminada por posturas de carácter político, ¿sí?
En la cresta de la pandemia, o más que en la cresta de la pandemia, al inicio de la pandemia, cuando se registraron los primeros casos en México y el primer caso en Sonora, con un solo caso en Sonora, ni siquiera fue un fallecimiento, el primer caso contagiado fue suficiente para determinar el cierre de las actividades y el anuncio de una situación de emergencia regional. Es decir, se precipitaron las autoridades y cerraron la mayor parte de los negocios sin que se especificara todavía el carácter de esencial o no esencial. De tal manera que a esa, digamos, precipitación le han seguido, desde mi punto de vista, nuevas medidas que vuelven a incurrir en esa, digamos, torneo de ver quién es más agresivo en plantear una política de contención de la pandemia. Es decir, parecería que hay una competencia entre el gobierno municipal y el gobierno estatal y el gobierno federal para plantear una política de contención de la contingencia más agresiva, y que aquel que plantee la política más agresiva, según esta creencia, será el ganador de esta coyuntura tan delicada que estamos registrando. Entonces, eso me parece fundamental que tenemos que tener en cuenta. Y claro está, en ese contexto, pues hemos perdido de vista que las consecuencias de la pandemia en la economía estatal tiene mucho que ver con la tradición en términos de política de fomento económico en los términos planteados por Gerardo. A mí me parece un contrasentido que tengamos, por ejemplo, una actividad manufacturera o una actividad de la industria de exportación, ¿sí?, que en algunas de las fuentes lo plantea que representa alrededor del 20-20% del PIB, ¿sí?, y no tiene necesariamente una política específica para esa actividad. En cambio, el sector agrícola, que representa alrededor del 5% del PIB, tiene una secretaría, tiene varias subsecretarías, tiene una delegación federal que toca el tema agrícola, tiene muchas financieras que desarrollan las coberturas financieras del sector, y el sector manufacturero no. Parece que eso hace necesario, pues, replantear la política de fomento económico, porque el COVID demostró que, como lo decía Gerardo, pues la fortaleza de las cadenas de valor, pues como que blindan a la actividad para acechanzas como las que estamos registrando. Entonces, en ese terreno me parece muy acertado, muy pertinente los comentarios de Gerardo. Muchas gracias, Gerardo. Yo la dejo ahí. Y adelante, Reddy. Sí, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecerle a los dos, a ti, a Rigo y a Gerardo, por sus comentarios. Creo que nos hace pensar sobre todo en cómo seguir trabajando esta información que tenemos, ¿no?, para tratar de ir profundizando en las características del impacto y en la naturaleza del impacto. Fueron muchas cosas las que se dijeron. Yo quiero concentrarme en tres puntos muy específico, que también me parece importante. Algunos dijiste tú, Rigo, otros dijiste tú, Gerardo. En primer lugar, esta diferencia que entre el sector agropecuario que se da entre Caborca y Hermosillo, por ejemplo. Yo creo que este es un elemento que hay que tratarlo, o hay que investigarlo con mayor profundidad, porque algo parecido se dio también en Baja California. Por ejemplo, en el caso de Mexicali, perdió empleo, según los datos del IMSS, perdió empleo en la agricultura,
Y en el caso de Ensenada, por el contrario, ganó empleos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque supuestamente estos son regiones dedicadas más o menos al mismo tipo de producción, sin embargo, en una pierde empleo y en otra gana. Yo creo que es un tema que hay que profundizar en él para estos momentos posteriores. Esto es una. La otra, algo que tú dijiste, Rigo, sobre los escenarios inciertos que tenemos todos, o sea, derivados de esta crisis sanitaria, y crisis social, y crisis económica. Esto, algo que notamos a través de las respuestas a algunas de las preguntas de la encuesta, es que estaba reflejando por parte de los empresarios que respondieron un grado alto de incertidumbre en varias cosas. Esto es algo que ya hemos discutido dentro del grupo GIDI, esto, y es algo sobre lo que estamos trabajando, pero este escenario incierto que se da para toda la sociedad, obviamente también se da para los empresarios. Y los empresarios tienen que tomar decisiones con respecto a las actividades de su empresa, y muchas de estas decisiones están, digamos, contaminadas por ese grado de incertidumbres, y a veces no saben qué hacer. A veces ni siquiera distinguen cuál es la realidad que tienen frente a sí. Entonces, yo creo que este es otro elemento importante. Y me voy a montar en algo que dijiste, esto, y lo voy a asociar con lo que comentaba Gerardo. Y es que, tú decías, la especialización económica aumenta la vulnerabilidad de ciertas regiones. Yo también diría, pues, también puede aumentar la resiliencia de las empresas en ciertas regiones. Yo no estoy tan seguro. Me encanta el entusiasmo de Gerardo con respecto a las empresas de manufactura, sobre todo las empresas de manufactura de exportación, digamos, Gerardo es representante de ese sector, pero algo que apareció o que notamos a partir de los resultados de la encuesta es que el impacto de esta crisis, porque es una crisis, es general, es generalizado, es en todos los sectores. A diferencia, por ejemplo, del impacto que tuvieron Baja California, Chihuahua, por ejemplo, en el 2009, que fue un impacto mayor sobre las empresas manufactureras, sobre todo las de exportación, que dependen de su actividad, de la demanda de los mercados norteamericanos. Fallan esa demanda y obviamente esto también se afecta esa parte de la cadena. Entonces, claro, en esta crisis, en la actual, los sectores manufactureros fueron menos afectados, pero no siempre ocurre así. Entonces, yo le agregaría a lo que tú dijiste, Rigo, de que la especialización económica puede aumentar o no la resiliencia, pero en asociación con el tipo de crisis. Entonces, yo creo que no es, o sea, una especialización económica no es buena en sentido absoluto en todas las situaciones. En la situación actual, obviamente, la empresa manufacturera tuvieron menor afectación, pero en otro tipo de crisis pudiera ocurrir otra cosa distinta. Entonces, yo creo que no hay que apostarle todos los recursos a una sola opción, sino siempre tener opciones más variadas, ¿no? Gracias. Adelante, Humberto. Gracias, Rodri. Adelante, Humberto.
Gracias. Voy a compartir rápidamente para una perspectiva que creo que complementa mucho de lo que se está planteando, es decir, quién y dónde, cómo apoyar, qué hacer. Bueno, una parte importante de la afectación en el empleo básicamente está en los rangos salariales más bajos, ¿sí? Como ustedes pueden verlo en el cuadro, entre los 0 y 5 salarios mínimos es donde se concentró fundamentalmente el impacto. En contra del 15 a 20 salarios mínimos, que ahí al contrario hubo un incremento en el empleo. ¿Qué significa esto? Que muy probablemente los empleos de baja calificación son los más afectados, y eso hace sentido en el estado de Sonora, porque tenemos en el estado de Sonora uno de los mercados de trabajo más capacitados, que creo que es muy pocas veces se plantea, más capacitados y más jóvenes que existen en el país. Otro elemento importante que creo que es necesario destacar es el grupo etario. Y aquí vamos en el sentido de los apoyos. O sea, paradójicamente tenemos una población joven bien capacitada, pero que gana poco y además es la más afectada en esta crisis. Igual sucede con el grupo etario de mayor a 65 años. ¿Qué significa esto entonces? Que es necesario, digamos, apoyar a la juventud en actividades de emprendimiento que permitan justamente crear encadenamientos productivos, pero a nivel de la economía local en este aspecto. Otro elemento, y aquí también tiene que ver con hacia dónde dirigir los apoyos, es quiénes están sosteniendo el empleo actualmente en Sonora. Y paradójicamente, quienes están sosteniendo el empleo en Sonora son las micro y las pequeñas empresas. Como ustedes pueden observar en este cuadro, son las grandes y las medianas las que más han sido afectadas. Es muy probable, por lo que comentaba Rey, también lo hemos discutido en nuestro grupo en GD, que la aversión al riesgo que tengan las grandes empresas y las medianas empresas sea muy grande respecto a las micro y pequeñas empresas. Esta es una hipótesis que evidentemente habría que probar y hacer una investigación específica, pero lo que sí es cierto es de que es en la micro donde se está sosteniendo el empleo, paradójicamente, ¿sí? En un escenario de suma incertidumbre respecto a lo que va a suceder. Por último, mencionar en todo caso que los apoyos tienen que ser diferenciados, ¿sí? Para la manufactura, en cuanto a encadenamientos productivos globales, para la agricultura, en cuanto a no tener o probablemente redirigir la agricultura de exportación, que es muy importante para el estado de Sonora, pero que se ha visto severamente afectada, pero no en todos los cultivos, sino en algunos, como los que están en Caborca, a diferencia de la costa de Hermosillo, que seguramente es ese 15% de incremento del empleo que se tuvo ahí. Entonces, habría que irse con calma ahí, pero sí definitivamente crear apoyos específicos para la agricultura de exportación y también, por qué no decirlo, para la micro y la pequeña empresa, fundamentalmente dirigida por los jóvenes, ¿sí? Que tienen menos de 25 años y, como vuelvo a repetir, este no es el caso de esta presentación, pero que Sonora en este aspecto es uno de los estados que mayor capacitación tiene de su mano de obra. Entonces, me parece que el estado de Sonora tiene elementos para poder subsistir a esta pandemia y como lo comentaba Reddy, las capacidades de resiliencia ahora van a ser fundamentales, comprenderlas, entenderlas y poderlas replicarlas en modelos de negocio que permitan manejar la incertidumbre y acostumbrarnos a este tipo de eventos que seguramente, a diferencia de otras crisis, esta crisis nos vino por el lado de la salud. Y entonces nos hace ver que la salud es una cosa muy importante al lado de la economía, pero que evidentemente tiene que ir de la mano. En todo caso, y con esto concluyo mi comentario, los resultados de esta investigación sí nos dan una idea aproximada de lo que ocurrió en las empresas de Sonora durante la implementación de las medidas sanitarias para contener el COVID. Estas pueden, y de hecho no lo son, no pretenden ser concluyentes, pues se trata de precisamente una fotografía instantánea de lo que ocurrió solamente entre marzo y mayo del 2020. Por eso para nosotros era crítico presentar pronto esta investigación, porque la película está cambiando, ¿no? Y probablemente ahorita en el mes de agosto tengamos otro panorama.
Evidentemente la encuesta no incluyó reactivos que ahora, después de estos meses de investigación, se nos pueden ocurrir, ya sea porque los empresarios no la respondieron en su momento, porque a nosotros no se nos ocurrió. Sin embargo, afortunadamente para nosotros tenemos una segunda etapa de investigación a la cual me permito invitar nuevamente a los organismos empresariales que nos apoyaron para esta encuesta, justamente para distinguir ahora cuáles son los efectos de los y cuáles serían los principales apoyos que ya desde entrada en esta investigación se nos están abriendo, y que consistiría fundamentalmente en ver por sector, por tipo de empresa, por característica del mercado de trabajo, esos apoyos que definitivamente son diferenciados. Y también no entrar en la competencia de ver quién apoya más y cómo se apoya y cómo. Porque finalmente lo que se necesita para salir de esta pandemia es justamente un aspecto que ahora, a lo mejor siempre lo fue, pero ahora es más evidente, que significa el trabajo en equipo. Justamente este grupo GIDI, en esta coyuntura, ya veníamos trabajando desde antes, pero parece mentira, pero fue un catalizador esta pandemia para hacer sinergias de trabajo muy interesantes, y que tenemos ahora reuniones cada semana prácticamente y estamos aprendiendo. Yo creo que esto también tiene que suceder en otros sectores. O sea, las sinergias, las convergencias, más que las divergencias, son las que nos deben guiar para salir de esta pandemia. Yo ahí la dejaría. Gracias. Muchas gracias, Humberto. Sí, efectivamente, coincido contigo, Humberto. Este proyecto, sin duda, tener una información precisa, tal y como lo contó Álvaro cuando revisó, nos presentó los datos de ya mucho más precisos del Seguro Social, del IMSS. Entonces, hay una congruencia entre los resultados de esa encuesta. Yo me quedé pensando mucho en lo que comentó Gerardo y lo que comentaste tú, Humberto, ahorita. Bueno, lo que comentaron todos también, Álvaro, respecto a este papel de muchas veces de los gobiernos, ¿no? Y en todos los niveles, es de cómo los agentes políticos, no sé, esa, voy a emplear en términos nietzscheanos, esta voluntad de poder, llegan al poder, toman el poder, y cómo a veces esa falta de comunicación con los diferentes agentes de la sociedad civil, con grupos empresariales, pues, organizaciones no gubernamentales, etcétera, lo importante que es tener una comunicación horizontal para la toma de decisiones, sobre todo en un problema como la pandemia, que, como bien decía Humberto, se afecta a la salud, y lo cual obviamente eso tiene un impacto mucho mayor que cualquier otro tipo de problema. Entonces, Álvaro nos advertía sobre una, digamos, de que quizá las medidas no fueron las más adecuadas. Yo en lo personal, yo no tengo dudas que la gobernadora, ella haya actuado en el sentido que ella lo dijo. Para mí el ser humano es lo principal, esa es mi prioridad, y a mí me gustó, digamos, ese discurso, pero creo que efectivamente es el ser humano, pero si descuidamos esta parte económica del ingreso para la subsistencia básica de las personas, pues sí, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Entonces, o cosas como lo que dijo Gerardo, ¿no? Tan básicas como que se cierra toda la industria. Imagínense, la industria consume alrededor del 55% de la energía eléctrica. Imagínense el bajón de un 10, 15% así en un momento terminado, lo que impactaría el sistema eléctrico nacional que está interconectado. O sea, una cosa tan simple, tan sencilla como esa, que debería tomarse en cuenta y que no se tomó. Entonces, esa comunicación que debe haber entre los diferentes sectores, destaco, creo que es primordial. Lo otro que destaco es cómo estos resultados que ustedes presentan se relacionan con otros trabajos que estamos haciendo en el COLEF por el impacto del COVID-19. Y de hecho aprovecho para hacer este comercial para el próximo mes. No tenemos la fecha exacta, pero seguro será como la tercera semana de agosto. Haremos un seminario también aquí del COLEF de Nogales sobre el tema precisamente de la habitabilidad en los hogares de Sonora, vinculado sobre todo al tema de los servicios de energía. Humberto decía, todo el mundo tiene internet. Bueno, Humberto, la mitad de los hogares de Sonora no tienen internet. Imagínate el impacto que tiene estar confinados en sus viviendas con unas condiciones inadecuadas, sin una proporción importante
de estos hogares sin ingreso o con ingresos reducidos, es una situación difícil. Y yo creo que esto nos obliga a pensar en muchos temas, líneas que se podrían ahondar con esto, lo que mencionó precisamente Rey también, ¿no? Y que yo señalaba, esta relación entre especialización económica y el impacto que puede haber. Y lo menciono la especialización económica porque es como un mantra precisamente del esquema, sobre todo en la última etapa del modelo de desarrollo económico, de una globalización económica que toma como digamos, una gran virtud como a nivel espacial, territorial, la especialización económica ayuda y efectivamente tiene muchas ventajas, pero también a la vez tiene algunos asegúnes justo como lo que estamos comentando ahora. Entonces, en ese sentido, nosotros aquí en el COLEF de la sede Nogales, Sonora, estaremos realizando una serie de seminarios precisamente sobre el impacto del COVID-19. Esperamos que nos acompañen. Y pues para terminar, si usted me gustaría una ronda de un comentario final por parte adelante. Sí. Menciona América Navarro López, para Humberto García, mencionas que creció la actividad de servicio a domicilio. En ese sentido, ¿existen las condiciones de prevención, seguridad, etcétera, para estos empleados o estamos poniéndolos en riesgo? Me voy a permitir de una vez leer la siguiente pregunta para que quienes le correspondan. Para Gerardo Vázquez, ¿qué tan eficiente sería activar la actividad industrial en la etapa de mayor índice de contagios por COVID? Gerardo, te cedo la palabra y después contesto yo al final. Muchas gracias. Nosotros estuvimos trabajando con la OSHA, con la OMS, y también hicimos un comité nacional de COVID, que es el que estoy presidiendo, donde incorporamos a directores médicos de corporativos internacionales, a gente que está encargada también, que son higienistas ocupacionales, digamos un higienista ocupacional tiene una maestría, un doctorado en ese rubro. Y tratamos de decir si nuestra prioridad es la vida y la salud de las y los trabajadores, cómo podemos hacer para que regresen sin que pongamos en riesgo la vida y la salud, porque hicimos un manejo de crisis y establecimos cuatro prioridades. La primera fue la seguridad de la salud. La segunda fue el tener las operaciones de manera sostenida y sustentable. Después nos fuimos a otros aspectos de los activos de la empresa y por último la reputación de las plantas manufactureras de México. En ese sentido, trabajamos mucho de cómo puede abrir una planta si la vía respiratoria es el mecanismo de acceso del SARS-CoV-2 al organismo. Entonces, yo les decía, a ver, ¿cómo lo hacemos en el siguiente ejemplo? Por la pregunta que nos hacen. Es un lugar donde definitivamente no puedo tener 1.5 metros de distancia, donde literalmente tengo que trabajar hombro a hombro con alguien y donde sí hay presencia de SARS-CoV-2. ¿Cómo le hacemos para que trabaje esa gente? Y pues muchos me dirían, no, es que tus líneas de producción las tienes que ampliar, no puedes abrirlas. Y yo dije, no, me estoy refiriendo a una habitación de cuidados intensivos donde está un médico y unas enfermeras atendiendo a pacientes COVID que están en un cuadro crítico. ¿Cómo vamos a hacer? Y es lo que se hizo y se trabajó con la OSHA, se trabajó con la NIOSH, con las organizaciones para establecer qué es lo correcto. Si vamos a llevar a un riesgo a un empleado, entonces se establecieron cuatro grados de riesgo en función a la exposición de las personas a este grado. Entonces, el sector manufacturero de exportación quedó en un grado de riesgo medio y con los cuidados específicos del uso de cubrebocas, de lente o careta, de lavado de manos, de cambiar darle vueltas al aire, utilizar filtros específicos, abrir, normalmente en Sonora queremos eficiencia energética y por eso cerramos
en el caso de la refrigeración, la parte de que el retorno venga de la calle, ¿no? Normalmente el retorno viene de adentro para que esté fresco en época de verano. Ahora se están abriendo las rejillas, digamos, nos fuimos a cuatro acciones específicas: controles administrativos, controles de ingeniería, capacitación y comunicación asertiva, porque como veíamos, muchos fake news, muchas indecisiones del gobierno, como bien dice Reddy, una incertidumbre que nosotros teníamos que darle certeza y estado de derecho. Entonces, también subimos, por cierto, a Baker McKenzie, a Holland & Knight, a los principales despachos jurídicos internacionales que nos permitieran caminar en un estado de derecho sin hacer esto. A la respuesta específica, en la situación más crítica, ¿es correcto abrir las plantas de manufactura? Yo diría que la situación, por ejemplo, tenemos 3 decesos ya en Sonora, 2 de ellos llevan más de 24 meses de no asistir a la planta porque tenían problemas de diabetes, una persona ya está con ceguera y a otra no tenía funcionamiento orgánico de riñones, entonces ya estaban incapacitados, y otra persona más que por vulnerable desde marzo estaba en casa. Los 3, que lamentablemente es un impacto, los 3 se contagiaron en casa, no se contagiaron en las plantas. Entonces, el problema de este virus es que el 80% de la población del mundo ya tuvimos, traemos o tendremos el virus. Y así como hablaba hace un momento Reddy y también Humberto, ¿verdad? Tiene que haber una forma integral de ver las cosas, porque yo, siendo abogado, no me atrevería a operar del corazón a Rigoberto. Ni creo que Rigoberto me autorizaría a mí a que yo lo operara del corazón. De igual manera, no podemos dejar que un epidemiólogo opere el patrimonio de mi familia o el patrimonio de una pyme o de una mipyme, porque él a lo mejor puede decir en su lógica, pues yo cierro, aíslo y nos quedamos 6 meses guardados, nadie salga, por favor. Bueno, tenemos que verlo en una lógica integral de sinergias, donde todos debemos de aportar y ver cómo si abrimos, cómo si, es muy romántico decir primero la vida y la salud, si todos lo vamos a decir, sobre eso no hay más, pero también la vida incluye el sostenimiento económico. Entonces, podemos abrir, sí, con todos los cuidados, con toda la responsabilidad que eso conlleva, y también con toda la certeza de que haremos lo mejor posible, porque los contagios se están dando en las casas, y no es en un lugar hoy en nuestros medios de empleo, si no traes cubreboca, puedes ser sujeto a una medida disciplinaria. Si no te lavas las manos, si no haces todas las prácticas, en casa no la quitamos y estamos como si nada. Entonces, es muy importante que sepamos que si es posible acudir a los centros de trabajo con todos los cuidados, obviamente tener lo que son los estudios de higiene ocupacional, donde se toma con ciclón, se capturan partículas o se analiza de alguna manera que el aire respirable está libre de SARS-CoV-2. Entonces, en ese sentido, mientras lo que son los estudios de higiene ocupacional nos establezcan que la planta per se está libre del SARS-CoV-2, sería conveniente que permanezcan abiertas para que la economía siga fluyendo. Hasta ahí dejo mi comentario. Muchas gracias. Sí, para complementar, y yo creo que va en el sentido de la pregunta respecto a las personas que están haciendo servicio a domicilio, definitivamente que esta pandemia nos coloca en el cambio prácticamente es un cambio, me atrevería a decirlo, hasta paradigmático en términos de lo que ahora se tiene que hacer. Es decir, la salud es importante, pero también es muy importante la economía. Y la economía de la salud se convierte ahora en otra parte fundamental. Entonces, me parece que en la medida en que las empresas y nosotros como consumidores asumamos medidas o tengamos medidas de prevención
adecuadas, que va desde lo más básico de lavarse las manos, de, por así que bañarse todos los días, asearse, tener una higiene personal adecuada, hasta cuestiones más finas de cuánto y qué estamos comiendo para tener una buena salud, hacer ejercicio. O sea, como que esta pandemia nos mandó a cosas que a lo mejor ya existían y que a lo mejor lo dábamos por sentadas, pero que ahora en la nueva circunstancia van a ser fundamentales que la hagamos. Y en el aspecto de los negocios, pues la cuestión de la sanitización. De hecho, la encuesta nos dicen las empresas que ahí fuimos, que es el mejoramiento de las instalaciones y la sanitización como una parte fundamental donde debe haber apoyo para todos los sectores, ¿sí? Lo que mencionaba Gerardo, los aires acondicionados, las condiciones de higiene que deben de mantener los lugares. Ahora, en estas condiciones de incertidumbre, bueno, pues esa es la parte de certidumbre que nos va a dar regresar a un negocio o estar en un negocio nuevamente después de esta pandemia. Ese sería mi comentario. Adelante, Rigo. Sí, muchas gracias, Humberto. Sí, bueno, creo que es la preocupación de público en general, de las personas, de los sonorenses, ¿no? El hecho de tener esa confianza de poder también regresar a su trabajo y que tengan las condiciones adecuadas. Hay siempre un grado de riesgo, sobre todo también en el transporte, cuando se trasladan también a sus lugares de trabajo. Y también que la industria, que los empresarios cumplan precisamente con esas condiciones, como bien decía Gerardo, adecuadas, sobre todo en lo que tiene que ver con el aire, distanciamiento entre trabajadores, etcétera, para reducir este riesgo. Entonces, pues no sé si hay otra pregunta, creo que ya no, y si ya no hay, les pediría a cada uno de ustedes un mensaje, una reflexión final, un minuto, algo fuera muy corto, como una especie de conclusión general de este proyecto y de este seminario en general. ¿Quieres, Gerardo? Empezamos contigo. A ver, aquí, les propongo la siguiente: Gerardo, Humberto, Álvaro y Reddy. Muchas gracias por lo que hicieron. Realmente aporta y agrega valor a nuestro sector. Nos permite identificar áreas de oportunidad, porque definitivamente esta pandemia es histórica y nos hace grandes retos. Y tenemos que salir adelante como los líderes que hoy estamos representando. Tenemos que salir adelante en compañía de todos. Quizá lleguemos a cometer errores, nunca con dolo, pero siempre buscando que lo mejor que podamos hacer para la parte que nos corresponde y en lo que sí le entendemos, que es la parte de la actividad económica productiva, salga adelante. En la parte del cuidado de los trabajadores siempre va a ser una prioridad, y no es de ahorita, es desde que este sector lleva trabajando. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Carlos. Humberto. No te escuchas, Humberto, creo que tienes desactivado el micrófono. Perdón, no, pues solamente agradecer pues el tiempo, el auditorio también, les agradecemos a todos nuestros colegas, estudiantes y público en general que nos ha estado acompañando en esta sesión desde Sonora, y también pues aprovechar para invitarlos a que se acerquen a la sede Nogales del Colegio de la Frontera Norte. Vamos a estar, como decía Rigo, haciendo ya una serie de seminarios relacionados con nuestra región, justamente para dar a conocer lo que estamos haciendo, pero también para poder tener este diálogo con ustedes. Pues, sin más, gracias y Rigo, adelante. Gracias. Gracias, Humberto. Álvaro. Pancho Lara, con todo el personal que trabaja en AXIS, Saúl en especial. Todos ellos me parece que hemos estado colaborando en los mejores términos y los resultados están a la vista. Ya tenemos visualizado nuevos trabajos que seguramente aportarán y complementarán la riqueza de información generada en este primer ejercicio.
Aprovecho desde luego para reiterarle a Gerardo, pues que así como nos ayudó a dispersar la encuesta, pues le pediríamos en el nuevo ejercicio que está por empezar, que deberá ser a mediados de agosto, una vez que se concluyan las vacaciones, pues nos ayude de igual manera a dispersar el nuevo ejercicio para levantar la información entre el gremio empresarial adscrito a la organización donde él preside. Muchas gracias, Gerardo, anticipadas por el apoyo que nos puedas brindar a futuro. Muchas gracias, Álvaro. ¿Ready? Sí, yo también quería agradecerle a todos, a ti, Rigoberto, por la moderación, a Gerardo, por tus comentarios. Quería terminar con una idea que se la oí a uno de los miembros de GIDI, del grupo en el que estamos trabajando, que es Juan Morales, que decía que crisis han habido muchas, y a veces son crisis muy fuertes, pero de todas hemos salido. Entonces creo que hay que tener una visión optimista en ese sentido, de que esta también vamos a salir. El problema es que vuelvo con la cuestión de la incertidumbre. No sabemos cuándo. Pero mientras eso sucede, y esto lo conecto con lo que estaba diciendo Álvaro, queremos seguir investigando. En este escenario de incertidumbre, este primer trabajo fue el impacto inicial en las empresas. Queremos ver cuál es el impacto real que tienen las empresas. Esta va a ser la próxima etapa de la investigación. Y después queremos seguir investigando, a ver cómo es la recuperación y el regreso a esa nueva normalidad que tampoco nadie sabe exactamente cómo va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Rey. Pues muchas gracias a todos. Entonces, muchas gracias al público. Reitero que creo que fue un seminario muy, muy interesante, información muy importante para las empresas de Sonora. Y pues, reciban después, espero que reciban también la invitación para los siguientes seminarios que vamos a realizar y que esperamos a contar con todos ustedes. Un saludo cordial a todos y buenos días, ya casi buenas tardes. Buenos días y buenas tardes. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos y todas. Hasta luego.